fem una ullada a les dones universitàries tenint dades contrastades molt interessants que jo penso que eh, van a vindre molt bé per a la següent entrevista. Comencem parlant de que precisament les dones representen actualment un paper fonamental entre l'alumnat universitari a Espanya. Atenció, dades oficials, el 55,6% de les estudiants matriculats són dones. Evidentment, és una tendència que ha anat creixent durant els últims anys. Podríem dir que les dones han passat des de tindre pràcticament un accés limitat a tindre una eh, educació superior on són majoria, cosa que ens concorda gratula. Eh, ha plogut molt, evidentment, eh, recordant dades també oficials, les dones comencen a estudiar a les universitats espanyoles a partir de 1910. Eh? Fins a aquest moment, eh, pràcticament no hi havia dones en les carreres superiors i també dir que són minoria encara actualment en disciplines com per exemple ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, carinyà, que fer un gran recorregut. Per parlar d'aquest tema i d'altres relacionats amb les dones a les universitats espanyoles, eh, contactem amb Constanza Rubio, que és directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Què tal, Constanza? Com estàs? Benvinguda a programa. Un placer que, que estés aquí con nosotros, porque yo creo que es un reflejo muy interesante. Sí que ha habido en las últimas décadas, es una cosa evidente, la incorporación de las mujeres en los estudios, en las facultades, es una cosa que visualmente ya se puede observar. Pero aún hay, ¿no? hay un reto importante, que es que haya cada vez más mujeres. Eh, que puedan romper esa brecha, en este caso, eh, en carreras relacionadas con la ingeniería o, o por ejemplo, la informática. Eh, ¿Cuáles son los datos que manejáis vosotras? Bien, a ver, para empezar, el título de, de la escuela es Ingeniería Agronómica del Medio Natural. Más que nada por si después alguno lo busca y que, que no lo encuentre como habías comentado. Uh -huh. eh, bien, los datos que manejamos, eh, la verdad es que difieren de los, de los datos que hay en general de los, la incorporación de la mujer en los estudios universitarios. Es cierto lo que tú has comentado, pero lamentablemente en los estudios de ingeniería informática eh, los datos no son esos, eh, están por debajo de esas cifras. Eh, uh -huh. Actualmente en. El número de egresados y de graduados en carreras de, de ingeniería e informática son de un 13% en mujeres y un 27% frente al 27% en hombres. Con lo cual todavía queda recorrido ahí para que la mujer eh, estudie y se gradúe en disciplinas propias de ingeniería. Estamos hablando que, por ejemplo, eh, alrededor de en, te, en tema, por ejemplo, tecnologías digitales, solo un 20% son mujeres, ¿es correcto? Sí. Mm. Así eh, es. Claro, y claro, si a, hacemos un análisis, y claro, tú que estás ahí contrastando día a día eh, y estás observando todo lo que está ocurriendo eh, en la Universidad Politécnica, ahí, ¿cuáles son las causas? ¿A, a qué crees que se debe... Eh, que aún haya esta brecha tan pronunciada. Bueno, yo creo que fundamentalmente se debe a que no hay referentes eh, femeninos o no se visualizan esos referentes, porque sí que hay mujeres que se, mujeres ingenieras y mujeres en las que las niñas y las mujeres se pueden se pueden ver reflejadas. Eh, pero eso en la sociedad no se visualiza y no se visualiza en los puestos de liderazgo que pueden ocupar. Entonces yo creo que es una tarea de todos y de todas hacer posible que esos referentes femeninos se visualicen para que las niñas y mujeres cuando vayan a elegir... Eh, sus estudios vean que son capaces, que otras mujeres lo han podido hacer y si ellas quieren optar por esa opción de estudiar ingeniería, eh, son perfectamente capaces y pueden aportar mucho eh, a la sociedad. Uh -huh. eh, evidentemente y además eh, además del análisis desde el punto de vista se deberían implementar algún tipo de acciones para que se pueda contrarrestar estos resultados Sí bueno yo creo que ya se van realizando muchas acciones para, para evitar eso y para fomentar que se visibilice eh, el papel de la mujer. Desde la Universidad Politécnica de Valencia se hacen distintas jornadas, eh, encuentros, eh, hay, hay cátedras dedicadas a eso eh, y luego se llevan a cabo programas con, con niñas eh, en edades tempranas para que vean que ellas eh, pueden jugar un papel importante. Un, un ejemplo de eso es el programa Technovation que tiene que tiene mucho recorrido ya y donde las niñas desde edades tempranas vienen aquí a, pues, a solucionar un reto que, que para ellas es importante y que consideran que pueden ayudar a la sociedad. Uh -huh. Muy interesante, de hecho estamos viendo imágenes eh, de mujeres referentes, ¿no? que no sé si nos puedes comentar algunos aspectos. Eh... Bueno, eh, yo creo que la visualización de, las, de, de estos referentes ayuda mucho. Eh, en la universidad, uh -huh. ahora el delegado de estudiantes no es, no es mujer, ahora es un, un chico, pero en las, las dos últimas ediciones sí que fueron eh, mujeres en las que ocuparon esos puestos y eso también dio visibilidad a. A las, ...a las mujeres... ...y puestos de liderazgo... ...que eso también es importante... Uh -huh. eh, ...desde la universidad también... ...se han llevado a cabo... ...pues los murales de dones de, de ciencia... ...que en los que... Los, ...los niños y las niñas... ...en sus centros escolares... ...han visto... Eh, ...referentes femeninos... ...en distintos ámbitos de ingeniería... ...ciencia o matemáticos... ...que eso uh -huh. es, es importante porque poco a poco... Eh, pues eso se van dando cuenta de que sí que han existido, aunque hasta ahora no se habían vis visibilizado. Interesante. Eh, por cierto, Constanza, creo que el día 26 de junio hubo una jornada muy especial donde se arrojaron datos significativos. ¿Qué nos puedes avanzar? Sí, el día 26 hubo una jornada aquí en la Universidad Politécnica, un poco para el diagnóstico, para... para eh, llevar a cabo la presentación del diagnóstico en brecha de género, sobre todo en el sector agroalimentario, que se llevó en colaboración, la UPV, en colaboración con la Consellería y el Ministerio de Igualdad. Bueno, pues los datos que se arrojaron fueron, eh, pues eso, poner en evidencia y, y hacer, pues hacer un especial llamamiento a cuál era la situación y ver qué, qué posibilidades había de revertir eso. En los estudios que, que se realizan en, en nuestra escuela, que es, es la escuela que tú ya has nombrado, sí. eh, se realizan, hay posibilidad de realizar los estudios de ingeniería agroalimentaria y del medio rural, así como los estudios de ingeniería forestal y del medio eh, natural. En esos, eh, pues las cifras son mejores que las que habíamos dicho, pero son muy bajas. Son, eh, solo hay el 35% de mujeres en la ingeniería agroalimentaria y el 25% de mujeres en la forestal. ¿Cómo describirás el ambiente académico? ¿Qué te cuentan las alumnas? Bien, yo creo que aquí no hay... Las alumnas se encuentran totalmente integradas eh, y, a, y en, a nivel de estudios eh, no creo que haya ni marginación ni, ni se sientan poco valoradas. Uh -huh. Pero el problema es que lleguen hasta aquí. Claro. El problema es que lleguen hasta ahí, ¿no? Es que es una carrera, es que es una larga carrera hasta llegar ahí. Eh, Constanza. Eh, Hablemos de, de otros datos que también para mí son significativos. Por ejemplo, el 92% de las mujeres entre 16 y 74 años usa Internet al menos una vez a la semana. Que estamos hablando de que más allá de lo que hemos dicho de la brecha, en este caso hay tres puntos por debajo el uso de Internet respecto a los hombres. Bien. Eh, la verdad es que esa realidad no es la que nosotros percibimos en la universidad, pero es cierto que eh, la sociedad es mucho más amplia que lo que nosotros vivimos aquí y es cierto que la mujer, igual que ha tenido una incorporación a los estudios universitarios eh, más lenta que los hombres, eh, también en el uso de tecnologías eh, eso se refleja. De ahí los tres puntos de diferencia entre... Eh, las mujeres y los hombres. Además, un, un dato terrible eh, que bueno, no, no nos sorprende porque a lo largo de los últimos años, años pues, ha ido saliendo. ¿no? Es un dato que el 70% eh, de las víctimas, en este caso de delitos sexuales a través de Internet, son mujeres. Sí, eso es un dato preocupante y yo creo que hay que, que llevar a cabo mucha concienciación, educación y, y, y cortar de raíz ese hecho. No puede ser que bajo una pantalla o bajo el anonimato se permita eh, pues agredir a las mujeres, a nadie, pero especialmente a las mujeres que es el, el género más pues más vulnerable y más atacado en este caso. Sí, terrible. Eh, bueno, vamos a hacer un llamamiento a los potenciales alumnos, si te parece, Constanza, de que hay mucho trabajo, mucho trabajo en el sector. Yo creo que también podríamos animar, si te parece, bueno, al menos que le den una vuelta, ¿no? que, que, que busquen información que pueda ser rele relevante para poder acceder a una carrera universitaria. Sí, la verdad es que en el sector agroalimentario eh, no hay paro. No hay paro y yo creo que eso es una cosa que no se conoce y que es importante que la sociedad eh, sea consciente de ello. No hay paro porque además la capacidad y las opciones en las que tiene para trabajar un ingeniero agrónomo o un graduado en ingeniería agroalimentaria y un graduado en forestales o... Eh, el que ha hecho el máster en Montes son infinitas, eh, son áreas muy, muy amplias que, que, que abarca distintos aspectos que son cruciales para la sociedad. De hecho, eh, pues el ingeniero agrónomo o el graduado en Ingeniería Agroalimentaria, si todavía no ha hecho el máster, eh, abarca desde el campo a la mesa y por tanto ahí hay una una gran variedad de sectores en los que puede trabajar. Y por otra parte, el, el graduado en ingeniería forestal se, en, se encarga del entorno, de, del mundo natural y por tanto, cuanto mejor sea ese entorno, también es mejor para la sociedad, con lo cual yo creo que son áreas muy importantes. Pues a ver si te escuchan muchas mujeres y si deciden pues eso, empezar un camino súper bonito en esas carreras tan interesantes. Muchísimas gracias, Constanza Rubio, un placer. Eh, gracias por aparecer aquí en nuestro programa, en Pro de Tú, y alumbrarnos sobre esos datos significativos respecto a las mujeres en carreras relacionadas con la ingeniería, informática, etcétera. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Hasta muchas pronto. Gracias. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.